Zócalo Saltillo presenta. ¿Qué tal? Ya son las 9. Muy buenas noches, Saltillo. Buenas noches también allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 26 grados y a continuación le presento un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado para usted el día de hoy, para arrancar semana. Riña campal en el bar El Monasterio, allá en Ramos Arizpe, termina en sangriento enfrentamiento en la calle con un saldo de un hombre apuñalado frente a su familia y a dos más detenidos por la policía. Le tendremos aquí las imágenes. Autoridades penales dejan en libertad al profesor Alain, docente del Colegio Americano de Saltillo, acusado por presunto abuso sexual en contra de un menor al no haber pruebas suficientes de su culpabilidad. Dejaron a dos pequeñitos sin su padre, familiares de Daniel Neftalí, alias Quinino, de 29 años, exigen castigo contra los asesinos del padre de familia, fallecido tras recibir dos disparos en medio de una pelea callejera en la colonia Rubén Jaramillo. Se agudiza la nueva oleada de la pandemia de COVID-19 en Coahuila. La Secretaría de Salud reporta un incremento en contagios y la muerte de 7 personas en una semana, entre ellas la de un bebé de 1 año. Liquida Coahuila todas sus deudas a corto plazo. El gobierno del estado dejará finanzas sanas y fuertes al gobernador entrante Manolo Jiménez. Sin embargo, viene un nuevo golpe federal con un recorte de 750 millones de pesos. Y le tendremos el caso de Doña Valentina y Don Tormenta, dos adultos mayores rescatados por el asilo del pobre que tienen una nueva identidad tras ser abandonados por sus seres queridos. No se despegue y le recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy, aquí por Telezócalo Nocturno, antes de irse a dormir. ¿Estamos listos? Comencemos.